selección tiene que ocuparse del deporte como una cuestión fundamental para el país. Jóvenes con grandes condiciones naturales van a ser seleccionados de la gran NASA, que van a ser entrenados con las técnicas más eficientes y en el frente del deporte la revolución avanzará. ¡Patria o muerte! Tan temprano, pero bueno, hay que sacrificarse si quieres llegar a donde. Vamos, Alexandre, vamos, estamos medio, vamos. Los boxeadores cubanos pelean para tener un futuro mejor y para ser alguien en la vida, para sacar la cara por nuestro país, por Fidel, por todos los cubanos. Dime, compañeros atletas, ¿está listo para comenzar la primera sesión de entrenamiento? ¡Listo! ¡Voy! ¡Mira que bien! ¡Mira que bien! ¡Buena pierna! ¡Buena pierna! ¡Vamos! 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 Entrenando cada día, ayudando a mis compañeros. Hasta ahora como he podido ser capitán de equipo. Quiero ser boxeador porque este deporte de las 12 cuerdas y los dos puños son muy bonitos, este deporte. ¡Sentado! ¿Cómo es el perro? Pasando de un cuerpo valiente al agua fría, eso hace daño, pero es más rico. Ha sido un esfuerzo tremendo. Lo que menos me gusta es correr por la noche con el frío que hace para bajar de peso. Estamos en una escuela de boxeo, pero seguimos siendo pioneros. ¿Pionados para el comunismo? ¡Seguimos con usted! Y por eso tenemos que seguir estudiando adelante. Yo trato de no dormirme echándome agua en la cara. Pero cuando se me seque el agua, me entra el sueño, ¿no? 28, 29. 40. ¡Ah, chao! ¡Parao! ¡Esto! ¡Cotina, cotina, cotina! ¡Acá fuerte, acá fuerte! ¡Acá fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta la Florida, vamos! Pero, hey, ¿qué te pasa? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Yo creo que el espíritu de lucha
que tenemos nosotros los cubanos, desde que nacemos, se puede llevar eso también a un ring de boxeo. ¡Preparado! ¡Tres! ¡Mucha frente, Juan! Yo antes de entrar al boxeo, fui a entrar a la escuela de ballet. ¡Siete! Fue un cambio grandísimo. ¡Ocho! Yo no tengo tantas habilidades como los compañeros míos. Porque como mi papá y el profesor piensan de que yo soy una gente de compasiva. Soy compasivo, como el contrario. Ya, duerme con tu grito. Pero aquí, mira, aquí para que tenga uso sueño. Sueño con ser campeón olímpico. Vamos, campeón. Sueño con dulces, angelito, y hasta mañana. Entrenamiento fuerte mañana. Vamos, Cristian. Lo que más yo sueño es que voy a participar en las Olimpiadas 2012. Pienso traer la de oro. Y la voy a traer. Es como decir la gran olimpiada que ellos esperan. Todas las provincias en Cuba tienen una academia, la cual prepara a un equipo para el torneo nacional. Y a los torneos nacionales van los mejores de cada provincia. Son 10 campeones, no son 10 improvisados, 10 campeones. Yo quiero un equipo cuando suba arriba del ring, ¡bing, bing! Golpe fuerte, la gente te respeten. El plan para tomar el primer lugar es que el compañero Cristian Martínez, uno de mis atletas de grandes posibilidades de alcanzar la medalla de oro, se corone campeón nacional. El compañero Cristian, que es atleta de alto rendimiento de la barriga de su mamá. Imagínense, Cristian tiene 70 años y está en el equipo pionerito. Bien. Nosotros sufrimos un revés el año que terminamos ahora, cogimos segundo lugar. Es un dolor tan grande que con palabras no puedo explicarlo. Cristian Martínez dio lo mejor de sí, pero nos tocó perder. Una derrota tremenda porque yo era el que, si yo ganaba, Ciudadana cogía primer lugar y creo que la defraudé por completo. Cada vez estoy entrenando que cada día más fuerte para que no pase lo mismo el año pasado. Yo quiero que ustedes ahora que están calentones, que digan algo, manden un mensaje para Matanza. Matancero. A ver, ¡Matancero! ¡Matancero! ¡Por eso! ¡Le ponemos los culeros! Escucha, para aclararte. La más fuerte que tenemos es Matanza. Son gente de estatura y gente con fuerza que si te dan uno, y esos guajiros comen yuca, comen vianda.
mierda. Esa ¿sabes? Piedra come. Esa gente sí da, mira, lo que tú no te imaginas. ¡Cabucero! Por eso le gritamos al primero. ¡Prepárate para el Nacional! ¡Nacional! ¡Arriba un tren! Giovanni, este lema es para ti. Porque no somos los campeones, vamos a volver a ser campeones. Esto es para Ciudadana. ¿Y si viene Ciudadana? ¡Pismo fuera! ¿Y si viene Ciudadana? ¡Pismo fuera! Mira, Giovanni, mírala bien. ¿Están mirando? ¿Están mirando? Bueno, díselo a tu comisionado también, que es mi amigo. Dice, este se queda aquí en embarazo otra vez. Porque los muchachos están al ritmo con valentía y decisión. Y los campeones somos nosotros, la gente matanza. Tú lo sabes bien, Giovanni. ¡Chao! ¿Tú lo sufriste? Vamos, Cristian. Nosotros pesamos normalmente 3 veces al día, pero el atleta que tiene problemas con el peso, mayormente lo pesamos 4 veces al día. 34 fla, muy bien, campeón. Santos es un atleta que tiene una estatura bastante pequeña. Para optar por una plaza campeonato nacional, debe de mantener su peso corporal en la división de 32 kilogramos. Santos. 34 millones, ¿qué comiste? Nada, bro. ¿Tú no has comido? Ah, sí, ya, pero nada más. Un poquitico nomás, bro. Un poquito no es cantidad. Vamos allá. Y en la comida comemos arroz, plato fuerte, frijoles. En el desayuno tomamos leche, huevo y pan. Voy dejando comer algunas cosas, como las empanaditas, tartaletas, chupa chupa y todo eso. Eso es azúcar y me encanta. Sandra está pasando por una etapa muy difícil. Tiene que ser más, un poco más voluntarioso. Tiene que prepararse psicológica y mentalmente, pero que siento un niño que ha sufrido mucho. Es huérfano de madre y eso en el deporte influye. A veces es difícil cuando está aquí y nos para la visita y no es su mamá. El cariño que a lo mejor él lo busca en sus compañeros, en la calle me siente como en casa. Ay, mira lo que ha caído, parece perro y gato, no mujer y marido. Y así que estén en medio soportando el castigo. Que vengan tú y él a eso hace conmigo, eso era sabio. Es que tú has sido fiel testigo, sabes bien. El compositor, él mismo, en un momentico le dice, me hace falta un tema con relación a esto. Y lo saca, nosotros tenemos una canción. Es el autor intelectual de las canciones. Yo creo que mi futuro será ir al torneo nacional y obtener la medalla de oro. Es improvisar. Chiqui, eso. No lo tienes que hablar, mire. A mí lo que más me gusta a mí en la academia es de que no estoy sola aquí, porque somos los que estamos viviendo. En ese momento no está ni tu mamá ni tu papá, que duerme contigo todos los días ahí, ni nada. Su familia son ellos. ¿Qué puedes hacer? Como mañana voy a hacer el baño hoy y mañana, ¿no? Beto, ¿es una sola vez cuando echaste agua dos veces? No. Junior es un niño muy lindo. No, espérate. Es un atleta el cual proviene del ballet. El esposo que me pega la mano. No, no. Oye, mira, ¿qué te hago? No sé si se habrá fijado las manchitas que tiene en la cabeza. Nosotros le decimos el dámara. Y él, normal, lo coge todo con espíritu deportivo. Bueno, pero mira, lo hace en serio, ojo, porque las caras se le están poniendo al revés. A veces en los combates, la nobleza le afecta. Entonces, para poder triunfar en el torneo nacional, necesita un poco más de agresividad.
pensaría ir para sentir el poder, la presión de la Olimpiada. Todo el mundo, la bulla, la cantidad de personas, de gente que habitan adentro viendo como tú peleas. De izquierda, derechazo, le meto el cubano. Así. Del comandante en jefe al pueblo de Cuba. Día y noches de trabajo continuo, sin apenas dormir, dieron lugar a que mi salud, que ha resistido todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión. 1. Delego, con carácter provisional, mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Aquí preocupado, pues, no sé, yo no sé si su enfermedad es grave. Admira mucho el boxeo, también nos apoya mucho, porque es uno de los deportes que ha levantado el medallero cubano. Y si los Estados Unidos se atreviera a atacarnos en esos momentos de tristeza, nosotros íbamos a salir a defendernos y a defender a nuestra patria. Todos nosotros estábamos listos, pero estábamos preocupados por la salud de nuestros jefes. Peleo contra Mandito. Nosotros nos conocimos de que cuando él estaba en la calle, que nosotros éramos buenos amigos. Cristian es campeón por naturaleza. Su papá, Luis Felipe Martínez, un ídolo en el boxeo. A Mandito nunca ha perdido y todo el mundo está a la expectativa de lo que será este combate. Es como un encuentro entre dos grandes campeones. Uno se siente un poco triste porque no me gustaría dañar ni que el amigo tuyo te dañe a ti. Y no me gusta, pero arriba el ring no hay amigos. Tú eres el que mejor ha hecho. Tú eres el campeón, vamos metiendo golpes fuertes que sientes sin llevarlo. No te quedas dando chance. Ya el que te pongas el ring, viene mi hermano, nos saludamos, nos abrazamos. Pero arriba el ring tienes que mayorearlo. Por ahí que apartarlo. ¡Vamos, Cristian! Porque se da mucho golpe, te figuran la cara. Ya no puedo hacer nada. Ya. Si me apunté, ya no puedo quitarme. Ya. Bueno, me imagino que Luis Felipe, ahora cuando lo sepa, por lo menos se sienta contento. Y él siempre dijo que quería un hijo boxeador. Y ahí lo tiene. Al salir de la academia me siento bien.
aunque mi Habana esté destruida. Es mi ciudad y yo la amo. Mi papá, Luis Felipe Martínez, fue campeón panamericano, centroamericano, mundial y olímpico. Yo quisiera hacer igual que lo mejor. Más tarde. Dime, campeón. Qué bonito, bonito. Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy? A los 100 mejores de sí. Mira qué dice aquí. ¿Qué dice ahí? Don Miguel Martínez, el gran atleta. Si yo te cogí en aquella época, te da una paliza. Tú vas a ver qué cosa más bonita. Ahí todo el mundo se abraza. Allí no importa país ni color. Allí todo el mundo va a competir. Cuando tú vayas a la Olimpiada, tú vas a ver qué cosa más grande. Yo espero que tú vayas. Cuando yo vine de donde era el aeropuerto, Fidel me dio la medalla. Fidel es un hombre excepcional. ¿Tú sabes que él cargó a tu hermano Jan? Sí, en una foto creo que está. Jan le hizo pipí. Que te siguiera mi camino, pero lo deporte es un momento solamente. Te están mirando como yo vivo. Yo no era para que viviera así, ¿no verdad? A mí me dieron casa, me dieron auto. El auto lo tengo roto por allá, por una casa guardado. Y ahora vivo aquí. Y todo se lo digo, espero que Dios me ayude a resolver este problema. La motivación de nosotros los boxeadores cubanos es llegar a ser alguien, alguien en un futuro. De que no estás vagando en la calle, ponerte para algo para que tengas tu futuro encaminado. Estuvo 2 años en la escuela de ballet y de momento un día llegó a la casa y me dijo, mamá, mamá, voy a empezar a entrenar boxeo. Pero le dije, no, pero no dejes el ballet, sigue en el ballet y sigue en el boxeo. Si te arrepientes una cosa, no tenía nada que ver, una cosa tan fina y la otra tan... La motivación es para en un futuro, cuando ya tu mamá esté vieja o tu papá también, lo puedes ayudar, compartir el triunfo y al final llegar y decir, yo coño, mami, aquí te traigo tu medalla, tu trofeo, para que tu mamá se sienta feliz, contenta. Moriría si no está, pero será la que me complace. Más si nunca yo te olvidaré, te daño tanto que no sé qué hacer. Son las horas por volverte a ver, y yo pensando en que no está, pero me encuentro en soledad. Ellos querían mucho a su mamá. La hembra tenía 4 años y Santiago tenía 6 cuando falleció.
sentía prácticamente solo. Y me encontré con el caso de Madeline, que me dio el apoyo que hacía falta. Lo quiero mucho. Yo a Saltico lo quiero como si fuera mi hijo. Lo pienso yo como madre, porque uno quisiera que los hijos se les cumplan todos los sueños. Es imposible. Pero bueno, ese que él lo tiene tan latente, que cada vez que tú tienes una conversación de qué es lo que tú deseas, él te lo saca a flote, tú dices. ¿Eh? Ahora cuando le digo lo del peso, me dice, no tiene novio, no tengo miedo. Mi mamá, mírala ahí, ella tiene 83 años. La vida de ella es Antico. Ellos cuando se ven, parecen prácticamente dos babosas. Mi abuela me da muchos consejos. Y cuando me da dinero, yo me compro pizza. Porque a mí me gustan mucho las pizzas. También, ¿verdad? Mira, ninguno de esos. Ustedes saben que mañana... 1-2 de diciembre, pero de 1956, ¿qué sucedió? Llega a Cuba ya de grande. 82 hombres se disponían a embarcar esa noche, 25 de noviembre de 1956, hacia las costas de Cuba. Una promesa los unía: seremos libres o mártires. El viento, las enormes olas y la lluvia constante amenazaban con hacer zozobrar la frágil embarcación. Fidel, al frente de los improvisados marinos, dio orden de detenerse en Caimán Chino. Marcaba el inicio de la guerra revolucionaria. Esos niños imitan a todos esos atletas que tienen ese talento, tienen ese gran nivel y tienen que ser como ellos, modestos. Todas esas cosas positivas que tienen esos atletas tienen que seguirle a esos niños, por eso ellos lo imitan. ¿A cuánto vamos a ver aquí? Aquí, como atleta, aquí ya. ¿Cuál es el ídolo, Felipe? El que tiene el abrigo. ¿Cuál? ¿Qué me dice? Este año existieron tres ausencias, tres atletas que desertaron, que sus cimientos no estaban sólidos y desertaron a otro país. Bueno, este jefe dice que ellos han actuado muy mal pensando en el dinero que van a obtener, porque tanto que ha hecho por ellos la revolución, ellos no debían traicionar a este país. Un mes antes del torneo nacional, nosotros entramos en un periodo que le llamamos buscar la forma de partida. El atleta mejora en rapidez, en reflejo, en reacción. El problema es que están pasadas de eso y estamos cerca del torneo nacional, con lo cual tenemos que prepararnos para el torneo nacional para que vayan en el peso exacto. Ellos aprovechan y todo el vapor ese que tienen se va a llevar de la escalera, ¿vale? El que más vapor, más sudor. Uno se siente un poco
eso, porque aquí adentro hace mucho calor. Las distintas formas para bajar de peso son corriendo con un pullover, un nylon por arriba y una enguadada. Primero que sueltan es el líquido, ya a los 30 minutos ya de hacer tu trabajo es que tú empiezas a soltar la grasa. La otra forma de bajar de peso o mantenerse es forrándose bien y meterse debajo de los colchones. También nos pelamos, que eso nos quita un buen por ciento de gramos que tenemos. El pelo pesa mucho. Llegó la parte del sufrimiento. El que esté por encima de un kilogramo va a la batalla. Santo. ¿36 kilos, Santo? Y la carrera me espera. Bueno, pueden llorar, no se falle con el peso. Oye, profe, entonces va a pesar 29 kilos. Ah, claro, con ese cuerpo. Pregúntale a Ángelo, yo ahorita me pesé y pesé 35. Y después, aparte de él, pesé 35, ¿no? Con esa cara fea no me gusta. Y después corrí, ahora estoy en 35 y medio. Lo que tiene que hacer es comer poquito. Es que tú llegas, vamos a comerte todo. Y tú dices eso, pero tú lo haces. Santo, ¿llevo que usted se pasara eso? ¿El santo? No, de cuando sea. ¿Llevo que usted se pasara eso? Aquí es donde venden las rosquitas. Mira, compadre, ¿qué dice ahí? Giovanni, necesito, por favor, que el bolseador tuyo, que se llama Santo, me traiga mañana los 17 pesos que me debe. De empanadas, que ya se comió. Eso contiene harina, campeón. Va para el chivo. Yo no quiero tomar. Yo no quiero chivo de aquí. Ya, al caso, al caso. Vamos. Hoy al caso. ¡Vamos! Yo quisiera que tú no lloraras más, porque tú nunca has llorado. Yo quisiera que tú no llamaras por teléfono a Madeline para molestarla, para ponerla nerviosa. ¿No te gusta el bolseo? ¿Te gusta el bolseo? Y lo único que te he pedido es entrenamiento y escuela. Tienes que esforzarte y decir yo puedo y lo voy a hacer. Ve, mira, buscando tu desenvolvimiento para ver si tú puedes ayudar a tu familia también el día de mañana. ¿Entiendes? El único varón que tengo yo eres tú. No tenemos más nadie. Y si tú no me ayudas a mí, estamos perdidos. Perdido. Vamos, vamos, trabaja. Vamos. Va a seguir en el bolseo. Yo me voy a esforzar mucho para llegar y ser campeón nacional. Ahora, con respecto a Junior Menéndez, del compañero Junior que nos ha presentado, vayan pensando lo que me van a decir. Yo llamo a su casa porque estoy preocupado que él no se encuentre aquí en la escuela. Entonces, con el compañero Junior se incorpore, llamarlo el colectivo Junior, compadre, estás atentando con el resultado de Ciudadana. ¡Llámara! ¿Dónde tú estabas? ¿Puedes entrar el domingo? Quiero entrar el lunes y martes que hiciste. Profe, ya lo tomé. Ya usted no sale más de pase. ¿Entendido?
Calienta. Todo. 20 minutos de carrera. Y entrena tú solo. Como tú trabajas solo, entrena solo. Hay sombra, hay abdominales, todo lo que tú quieras. También dejé que irme los pies, güey. No voy a también estar todo el tiempo viniendo para acá. Para que de todas maneras me hacen eso, una justificación, me va a decir eso. Yo me sentí mal también en haberle mentido al profesor Giovanni, pero las cosas de familia, yo pienso que no se lo debo decir a otras personas. Un día me llama y empieza a llorar y me dice, profe, mamá y papá quieren separarse. Y cuando digo los fines de semana, la casa me convierte en un infierno. Y siempre te he dicho que lo más grande que tiene uno es la madre. Y sabes más que nadie que te quiero con la vida, tengo afinidades contigo, como tengo con todo, ¿verdad? Pero tú vienes a un municipio donde te conozco de la gente. Junior actualmente sufre y puede traerle graves consecuencias en el torneo nacional, porque su mente no va a estar apta para un combate. Habló conmigo, me dijo que no me preocupara por eso, de que él me iba a ayudar en todo lo que pudiera. Para mí es como si fuera mi papá y mi amigo, porque siempre me ayuda, me exige. Pasa que no estaba adaptado a trabajar a ese ritmo y le cogió el conteo. Cuando tú tienes hambre, te sientes y pasas un rato, te sientes con fatiga. Cuando ves que no puedes comer lo que quieres, hay gente que lo comen y le dan demasiado. Te dan ganas de quitárselo de la mano y cogerlo tú. Para mí, O yo, el hambre no la puedo aguantar. Todo el mundo está... A ver, ¿vamos o no vamos? Así todo el mundo estaba nervioso. Todavía no sé bien si voy a los juegos escolares o no. Y estoy preocupado por si yo voy o por el equipo que vaya al Nacional. El papel que obtenga. Estoy muy preocupado.
decir el equipo un día como hoy, día antes de irnos para la competencia. Nos reunimos el colectivo de entrenadores que trabaja con esta categoría y determinamos que el equipo que va al torneo nacional son los siguientes atletas: Duan Valdespino, Damián Castillo, Julian Melendi, Aero Obregón, Eduardo Aníbal Cuba, Seyes Mo, Cristian Martínez, Wilde García y el compañero Alexis Guillermo. En ocasiones mucha gente quiere llorar, eso es normal, yo también he pasado por esto. No quiero que no se despidan ustedes sin un abrazo, sin un beso, sin no sé, sin un apretón de mano. Vamos, párense, háganse ahí, que... Tienes chance, compadre. Con la experiencia, ¿viste? Tanto se elimina desde el momento de que él no es capaz de sacrificarse como sacrifican los demás. Este es un deporte en el cual el arma fundamental es el sacrificio, es la fuerza de voluntad del atleta. Yo tenía interés en ir al torneo nacional. Eso era lo que más quería. Todos estamos nerviosos. Todo el sacrificio de ese año se te culmina en esta competencia. Como entrenador yo estoy presionado. Yo me siento presionado. Llego al torneo nacional y miro y digo, si pierdo con este equipo, ay mi madre. Y cuando empieza el torneo, yo empiezo a moverme. Hasta que no empieza la primera pelea, yo no me siento bien. Obligado de platino. ¡Ay! Con platino, casi eso. ¡Cuidado, duda! Flaco, la comida. Ah, pues eso no sea nada más. Yo miraba para el público mirando para ver si mi mamá y mi papá estaban ahí, pero no los veía. El niño lo que más puede tener en la vida es estar al lado de su mamá y su papá. Thank you.
se siente, como decir, perder una cosa. Perder una cosa que tú estabas luchando por ganar. Tanto tiempo, tanto entrenamiento, sacrificio, valentía. Pero si viene me sentiría bastante contento. Me estimularía un poco más. Siempre me digan de que
que él sabe boxear y que la tiene, siempre uno va con el temor de que pueda, el contrario se prepare para poder ganar. Antes de empezar una pelea, uno se siente cansado, las piernas no te responden, pero uno siempre se debe interponer a esos nervios. Y ahí cuando uno sube arriba el ring ya se le quita todo. Porque mi papá estaba llorando y nunca había visto llorar a mi papá. Seguir adelante, hijo. De que debemos hacer lo que ya nunca fue, lo de una profesión bastante muy bonita. Siempre mi mamá me lo dice. Yo nunca pensé que llegara, él no.
practicaba boxeo bien, pero ahora sé que tiene madera de campeón. Tiene madera de campeón. No porque sea mi hijo, sino porque lo está demostrando. Y será, pienso que será mejor que él. Tengo mucha emoción. Y le digo hoy, le repito mil veces, que Cristian Martínez va a ser campeón del mundo. Creo que no va a haber límite con Cristian. En el medallero olímpico, a lo mejor soy un viejito y diré, ese es Cristian Martínez, forma del mundo. Next this evening, stay with us for another chance to catch the final installment of The Killing. The Last Double Bill kicks off in just a few moments.